Okay. Like 15 minutes south, and then, yeah, about 15 minutes south. We stayed at this amazing French resort. Bueno, ya estamos dentro del tranvía, estamos subiendo el lo que se llama el Victoria, el Pico Victoria o el Peak Victoria. Sí, estamos tomando el pequeño tranvía. Este tranvía ya fue remodelado, fue mejorado, entonces ahora se hace 10 minutos en el trayecto, cuando antes nada más hacía uno, cuando antes hacía una hora. La sugerencia es llegar una hora antes de lo que tienes planeado en tomar el tren. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, mucha gente. Nosotros queremos subir y al parecer sí lo vamos a lograr para ver el atardecer en lo que es el Pico Victoria, para ver cómo la ciudad se convierte de llena de luz a llena de luz también. Thank you for using the big tram. This is the De hecho, es un centro comercial. Wow, es increíble. Bueno, esta es la vista. Estamos hacia el mirador. Pues finalmente llegamos, después de, creo que son 8 pisos. Ya en la punta. De verdad. Bueno, estamos por fin en el Pico Victoria. Di hola, amor. Hola. Entonces, hola. Por fin estamos en el Pico Victoria. Bueno, como pueden ver, es un lugar muy concurrido, muy concurrido. Les voy a mostrar, pero qué grandiosa vista, hermosa. Ahí está. Justamente ese edificio es donde empieza el camino a las estrellas, el que les mostramos en otro de nuestros videos anteriores. Justamente ayer estábamos ahí, de ese lado, hoy nos encontramos del lado opuesto con una grandiosa, grandiosa vista. Y nada más es a esperar cómo esta ciudad de la luz del día pasa a tener luz eléctrica. Pasa a lo que es la nightlife. Ayer estábamos exactamente sentados aquí. ¿Ven ese reloj? Aquí estamos, justo donde se hace el ángulo, estábamos ayer. Hoy estamos del otro lado, con una vista divina.
La vista que les voy a compartir, a ver, no, muy bien, la vista que les voy a compartir, sí, entonces vean qué vista. No, él no. Qué gran vista.